La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, confirma en La Línea de la Concepción que las obras del nuevo hospital comarcal se reanudarán el próximo mes de noviembre. Octubre llega cargado de propuestas culturales, especialmente de teatro para toda la familia. El segundo plan de asfaltado correspondiente a 2014 se inicia en la Avenida de Europa y en Camino Viejo de Gaucín, dentro del segundo plan de asfaltado. 33 alumnos se forman en los cursos de operaciones básicas de restaurante y bar y montaje e instalación de sistemas microinformáticos del plan de empleo de Diputación que se lleva a cabo en San Roque. Buenas, bienvenidos. Comenzamos un nuevo mes, comenzamos también este tiempo informativo en Canal San Roque Televisión. Lo realizamos informándoles que el tráfico rodado entre la Rotonda del Toril y la Plaza Andalucía va a quedar cortado al tráfico mañana jueves 2 de octubre por los trabajos de asfaltado que se van a desarrollar durante la mañana en la calle Batallón Cazadores de Tarifa. Así el tráfico rodado se verá afectado, ya que la calle Velázquez también resultará cortada al tráfico al no tener salida, mientras que la entrada a la ciudad será desviada por la calle Constitución. Las paradas de autobuses, tanto la ubicada en la conocida como la Plaza de los Mosquitos, como la de la Alameda, se trasladan igualmente a la Rotonda del Toril, donde se ha habilitado y señalizado una parada provisional. En las paradas se han ubicado carteles indicando la nueva ubicación de la parada. Tampoco habrá acceso entre la Rotonda del Toril y la calle Carlos Cano, donde se encuentra el pabellón de deportes. Y dicho esto, comenzamos con esa primera noticia que han escuchado en los titulares. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, asistió ayer martes en La Línea de la Concepción a la reunión con la alcaldesa y representantes de la Plataforma Cívica en Defensa del Hospital y de la Salud. Junto a Díaz estaban la consejera de Salud, María José Rubio, y el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. El motivo, el anuncio de la reanudación el próximo mes de las obras del nuevo hospital comarcal de La Línea. Fue un encuentro muy breve, de escasos 15 minutos, pero muy productivo. El tiempo suficiente para transmitir el mensaje previsto. Las obras empezarán antes de que finalice el mes de noviembre. Así lo anunció Susana Díaz primero a los medios y después a los integrantes del colectivo. Insistió en que estarán concluidas a lo largo del próximo año, quizá en verano o en otoño, y a continuación, en función del plazo, se pondrá en marcha a principios de 2016 o antes, según la ejecución. Además, adelantó que se irán trasladando todos los servicios que se están prestando en el antiguo hospital. La presidenta destacó su compromiso para acometer las obras de un hospital que dé servicio a unos 100.000 residentes de las poblaciones de La Línea, Jimena de la Frontera, Castellar y San Roque, con unas infraestructuras acordes a las necesidades de la zona, con una población que ya lo estaba demandando. Susana Díaz destacó que la inversión prevista rondará los 55,5 millones de euros, una cantidad muy importante si tenemos en cuenta la grave situación económica actual. Es decir, la idea es que finalice antes de que acabe el 2015, vamos a ver si puede ser en verano o en otoño, y a continuación, en función del plazo de finalización, la puesta en marcha, que sería a principios del 16 o antes en función de la ejecución. Vamos a intentar ir con seguridad, pero en el menor plazo posible. Yo dije en el Parlamento antes de que acabe el año y hoy estoy diciendo ya antes de que finalice noviembre. Es decir, que le estamos metiendo velocidad porque es una prioridad del Gobierno. Muy bien. Al término de la reunión, el portavoz de la Plataforma en Defensa del Hospital y la Salud, Juan José Uceda, calificaba de positivo y cordial el encuentro, pues además de hablarse de fechas y plazos, se puso sobre la mesa el compromiso de que la consejera se ocupará de otros temas pendientes, como las mejoras que precisan el hospital actual, el Centro de Salud Sur o el módulo en la zona de Santa Margarita. Le han recordado también el compromiso del Ayuntamiento de condonar el permiso de obras, unos 350.000 euros. Satisfacción mostró también el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que aplaudió la apuesta de la Junta de Andalucía por dar este importante paso para la comarca que beneficiará a miles de enfermos. Muy agradecido con la presidenta por haber cumplido ese compromiso al que hizo en el mes de mayo cuando lo visitó por primera vez en España, en la capacidad con un encuentro de la plataforma del hospital y se comprometía que iba a renovar a finalizar durante este mandato, y el trabajo ha sido arduo, ha sido muy laborioso, y se está cortando
pues la financiación de la comunidad autónoma de Andalucía está siendo pues, castigada y asignada por el gobierno central en favor de otras comunidades, como Cataluña y Valencia, que no está recibiendo todos los fondos que necesitamos los andaluces y que nos corresponden a los andaluces. Y a pesar de ello, pues estamos contentos de haber anunciado que ha realizado la presidenta de que se van a reanudar las obras del hospital antes de que concluya el mes de noviembre y que se van a finalizar las obras durante el año 2015, por lo tanto, que para finales del año 2015 tengamos un nuevo hospital, que es el que demanda los ciudadanos de Campos de Gartar, el que demanda los ciudadanos principalmente de la línea, de San Roque, de Castellar y de Jimena, y estoy convencido que con el ímpetu y el grado de compromiso de la presidenta, esta fecha no va a quedar en vano y va a ser una realidad. Izquierda Unida de San Roque ha llevado a cabo una reunión del grupo de trabajo donde se construirá el programa electoral de sus bases. Según Izquierda Unida, la nueva regeneración en la militancia que ha presentado Izquierda Unida San Roque en los últimos años ha sido muy importante y esto hace que experiencia y juventud vayan unidas de la mano. Además, es el compromiso, así como las ganas, de que exista un cambio real y necesario en la política local. Las conclusiones han sido que su programa electoral se nutra de muchos aspectos y, por supuesto, de una participación ciudadana que muestre sus inquietudes y necesidades. Por ello anima a la ciudadanía a que su voz también se haga presente en las proposiciones de Izquierda Unida. El presidente provincial del Partido Popular, Antonio Sanz, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, han detallado las principales inversiones en la comarca que recogen los presupuestos generales del Estado de 2015. En total, al campo de Gibraltar se destinan 194.585.000 euros, unos presupuestos que Sanz calificó de muy campogibraltareños, ya que acaparan el 40% de la cantidad destinada a la provincia de Cádiz y un 8%, 14 millones y medio, más que el pasado año. Una de las principales partidas presupuestarias destinadas a la comarca son los 50 millones de euros para la modernización del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla. El consejero delegado del Grupo y director de Acerinox Europa, Bernardo Velázquez, y el director de la fábrica de Palmones, Antonio Moreno, comparecieron en rueda de prensa para desmentir que la acería esté fundiendo pilas, como indicó la denuncia de un grupo ecologista, y están investigando técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Velázquez aseguró que las informaciones que se han publicado son falsas y que el material reciclado llega desde Alemania, en concreto de las empresas Acurex y Redux, autorizadas por la Unión Europea, y que son pioneros en la actividad de reciclaje de estos materiales. Sí especificó que la fábrica de Palmones en Los Barrios es la única del grupo que usa este material. El material en concreto, según señaló Moreno, es ferroníquel, la base del acero inoxidable, del que han llegado a la fábrica 70 toneladas. La autoridad judicial ha dejado en libertad con cargos al hombre detenido por la Guardia Civil acusado de atropellar con su embarcación a un menor de edad que buceaba en el exterior del espigón del puerto de Sotogrande en San Roque y que supuestamente se dio a la fuga sin auxiliarlo. Según explicaba la Guardia Civil en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de agosto, cuando el menor estaba buceando en la zona antes señalada, vigilado en todo momento por su madre, que se encontraba en las piedras, cuando fue atropellado por una embarcación que se dio a la fuga. Siguen ustedes en Canal San Roque Televisión en este tiempo informativo. El mes de octubre vuelve a San Roque cargado de propuestas culturales, entre las que destacan las relativas al teatro para todos los públicos. Así, en la tercera semana del mes tendrá lugar la muestra de teatro infantil y familiar con un total de 6 espectáculos gratuitos o a un módico precio. Los más jóvenes también tendrán 2 propuestas del circuito abecedario y además habrá jazz para cerrar el mes. Sin olvidar que este sábado se representará la obra Con ganas de reír, protagonizada por Máximo Valverde. La teniente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha presentado este miércoles la agenda cultural del mes. Marchena indicó que el mes de octubre está muy enfocado al teatro, comenzando por la representación el próximo sábado de la obra Con ganas de reír, protagonizada por Máximo Valverde y Eva Santamaría. La agenda cultural del mes de octubre se inicia este jueves, día 2, con el concierto de la formación liderada por el prestigioso Eduardo Paniagua, que ofrecerá el programa El viaje de Sirjab. Tendrá lugar en el Salón del Actos del Palacio de los Gobernadores a partir de las 20 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo. Agradeciendo
pues a todos los espectadores, a todos los que nos han visitado en nuestro municipio, en San Roque, y que ha estado presente en cada una de las actividades que hemos preparado. Cerrábamos prácticamente el mes con una actividad en la que habíamos puesto mucha ilusión apoyando a un sanroqueño como Manuel Peralta, con un éxito tremendo, y esta ha sido la línea general que han tenido todas las actividades, tanto los conciertos de música clásica, que también me gustaría resaltar, que han tenido pues por parte de la Delegación de Cultura pues una excelente aceptación y que sin duda vamos a ir continuando en las próximas programaciones. Así que, en resumen, una vez más, agradecer pues el apoyo que aún anima más si cabe a la Delegación de Cultura para seguir continuando en esta línea que nos marcábamos hace ya más de 3 años con el inicio de este equipo de gobierno, y que sí me gustaría resaltar que en comparación con cualquier otro mandato, este mandato ha triplicado el número de actividades culturales, así como la apertura de importantes espacios culturales y museos que se convierten en referente no solo cultural, sino también turístico. El sábado 4, a partir de las 20 horas, y en el Teatro Juan Luis Galiardo, se representará la obra Con ganas de reír, un espectáculo dirigido por Carlos González e interpretado por Máximo Valverde y Eva Santamaría. Al precio de 8 euros, la diversión está garantizada. El jueves 9, a las 20 horas, se inaugurará en la Galería de Arte Ortega Bru la exposición de pintura a cargo de Christine Nielsen. El miércoles 15, a las 17 horas, comienza la muestra de teatro infantil y familiar San Roque 2014. 6 espectáculos de teatro de calle, de títeres y de sala. Por otro lado, el circuito Abecedaria vuelve el miércoles 22 a mediodía al Teatro Juan Luis Galiardo con la representación de La Celestina a cargo de la compañía Atalaya. Y el jueves 30 se llevará a cabo en el Teatro Juan Luis Galiardo el concierto de Jax a cargo de María Cabáez Quintet, que presentará el disco Myself. El segundo plan de asfaltado correspondiente a 2014 ha comenzado en San Roque Casco. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, acompañado por los tenientes de alcalde delegados de Casco y Tráfico, José Antonio Rojas y Juan Manuel Ordóñez, han supervisado los trabajos que se iniciaron en la Avenida de Europa y en Camino Viejo de Gaucín dentro del segundo plan de asfaltado. El primer edil señaló que en San Roque Ciudad, en el casco, se va a actuar en al menos 9 calles. Además, ha recalcado que este plan de asfaltado de 2014 tendrá continuidad, porque en el nuevo presupuesto municipal de 2015 hay recogido una partida para otro tercer plan donde se incluirán otras calles que se vendrán a sumar a las 87 en las que se ha actuado durante 2013 y 2014. Bueno, comienzan los trabajos en la barriada de Los Olivillos, comenzamos en la calle Herradura y en una calle principal, una de las vértebras principales que tiene la ciudad de San Roque, por donde transita pues todos los vecinos de la barriada de Los Olivillos, que son 500 viviendas las que tenemos en esta barriada, y toda la comunicación que hay, por ejemplo, hacia el mercado de Abasto Diego Ponce, hacia el supermercado, lo que es el Mercadona, y todo eso supone que este vial esté bastante deteriorado, que es una de las calles principales con mayor tránsito del municipio. Y hay una actuación prevista, como digo, en todo este vial, que supone algo más de 600 metros cuadrados, y espero que vuelva a ser del agrado de los vecinos de Los Olivillos, que ya el pasado año tuvimos una actuación en la calle Antonio Machado, en este caso en el acceso de la calle Herradura hasta la misma barriada, en una zona que además nos sirve de recinto ferial y que cuando además se peatonaliza en los días de feria, pues también se ve el estado en el que se encuentra. Va a seguir esta tarea en el casco de la ciudad, concretamente en la zona de la Plaza de Toros, que también va a realizarse algunas actuaciones en el acceso a los dos colegios, tanto a Cartella como a Santa María la Coronada, en un lugar también de tránsito diario de muchos padres y madres de esos alumnos de esos colegios, y vamos a hacer también el acceso principal a la ciudad de San Roque a través de la calle Batallón Cazadores de Tarifa. En total, pues en esta nueva actuación de esta semana son más de 2.000 metros cuadrados los que se realizan en estas tres zonas, y espero que el trabajo vuelva a ser pues otro motivo de satisfacción de todos los ciudadanos, igual que ha ocurrido en las barriadas en las que hasta la fecha ha visitado el plan de asfaltado. Técnicos municipales realizaron durante los primeros meses del año visitas a todas las barriadas del municipio al objeto de elegir las calles que se encontraban en peor estado, teniendo en cuenta también cuáles eran las más transitadas.
Con estos datos elaboró un listado de vías en las que era necesario el asfaltado de manera urgente, preparándose el contrato del Plan de Asfaltado 2014, refuerzo de pavimentación con aglomerado asfáltico en varias calles del término municipal de San Roque. En total se actuará sobre 47 calles en todo el término municipal, con una longitud de casi 40.000 metros de firme. El plazo de ejecución es inferior a los 2 meses. Este plan de asfaltado se había presupuestado inicialmente en 200.000 euros, pero los buenos resultados económicos del año 2013 han permitido incrementar la partida para que, al fin, se incremente en 112.000 euros más. Un total de 33 alumnos se forman en los cursos de operaciones básicas de restaurante y bar y montaje e instalación de sistemas microinformáticos del Plan de Empleo de Diputación que se lleva a cabo en San Roque y que se imparte desde el pasado mes en el edificio Cura Romero. El alcalde de la ciudad ha realizado hoy una visita a los alumnos. El Plan de Empleo de Diputación destinado a los 44 municipios de la provincia de Cádiz comenzaba en San Roque el pasado mes de septiembre, con disciplinas en las que se formarán 33 vecinos de la ciudad. 17 personas participan como alumnado del curso de operaciones básicas de restaurante y bar, mientras que 16 se forman en montaje e instalación de sistemas microinformáticos. El presupuesto asignado a San Roque se cifra en cerca de 173.000 euros y en su financiación convergen el Fondo Social Europeo, con un 80% de dicha cuantía, y recursos propios del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de Diputación, que aporta el 20% restante. Las 33 personas seleccionadas en San Roque afrontan 6 meses de formación retribuidos con una beca cifrada en unos 400 euros mensuales. El primer trimestre recibirán conocimientos teóricos más las materias transversales y el segundo trimestre desempeñarán prácticas laborales en empresas del municipio. El alcalde de la ciudad, la concejal de empleo Mercedes Sánchez y el delegado del casco José Antonio Rojas han realizado hoy una visita a estos cursos que se desarrollan en el edificio Cura Romero. Bueno, una visita a los 2 cursos de formación que de la mano de la Diputación de Cádiz y de los fondos europeos del Cádiz Compite 2012 se pusieron en marcha hace justo un mes. Un total de 33 alumnos que pueden contar con una formación y al mismo tiempo con una ayuda económica. No se trata de un empleo, sino se trata de una beca de formación que está situada en un volumen similar a la ayuda que presta el desempleo, por tanto unos 400 euros, y al mismo tiempo pues la adquisición de una formación, de unos conocimientos que puedan mejorar el perfil profesional de cada uno de esos alumnos. 2 talleres o 2 cursos, uno dedicado a la cocina, a la restauración, otro dedicado a sistemas microinformáticos, y espero que les sea útil para acceder luego a un mercado de trabajo cada vez más complejo, más difícil, más exigente y que por tanto en la que la formación es necesaria. Se trata de una cooperación, en este caso por parte de una administración que viene a sumarse a otros planes de empleo que sí que suponen contrato, que sí que se ponen cotizar y que sí que suponen estar dado de alta, que en este caso lo hacemos de la mano de la Junta de Andalucía, como el Plan de Inclusión Social, que permitirá la contratación de 40 personas, como el Plan de Mayores de 30 años, que permitirá la contratación de 50 personas, o como el Plan de Empleo Joven entre 18 y 29 años, que posibilitará la contratación de 104 personas. Los cuales, unidos también a esa suma en la que colabora el Ayuntamiento de San Roque con un plan de empleo de fondos municipales, como es el que tenemos los trabajos de temporada de Madesa, que ha permitido la contratación y que aún están dados de alta de un total de 61 personas, supone que entre todos arrimemos a que 251 personas tengan un empleo, aunque sea temporal, y que les permita pues ir tapando pues algunas dificultades, algunas complejidades que en cualquier caso sabemos que existen hoy en día con esta crisis económica que atraviesa ya el 7º año y que desgraciadamente no se atisba un futuro inmediato pues solvente. Siempre se comenta que hay inicios de recuperación, pero a mí me gustaría que llegasen a todas las familias y no que se quedasen en una recuperación únicamente para los bancos, que es lo que realmente está sucediendo. Luego, 251 personas que van a tener la oportunidad de estos planes de empleo, 33 personas que se suman en estas becas de formación y así trataremos de seguir cooperando, ayudando a las más de 4.000 desempleados que desgraciadamente cuenta el municipio de San Roque.
El periodo formativo concluirá a final de febrero. Para la gestión directa de esta acción en San Roque se ha contratado un equipo técnico conformado por un técnico de gestión, un agente de empleo y dos formadores. El agente de empleo también se va a dedicar a asesorar a los demandantes de empleo, especialmente aquellos que viven situaciones cercanas a la exclusión social, en la concreción de un itinerario de inserción laboral. Y así finaliza este tiempo informativo en este 1 de octubre. Realizamos una nueva visión a esos titulares y les emplazamos al próximo tiempo informativo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, confirma en la línea de la Concepción que las obras del nuevo hospital comarcal se reanudarán el próximo mes de noviembre. Octubre llega cargado de propuestas culturales, especialmente de teatro para toda la familia. El segundo plan de asfaltado correspondiente a 2014 se inicia en la Avenida de Europa y en Camino Viejo de Gaucín dentro del segundo plan de asfaltado. 33 alumnos se forman en los cursos de operaciones básicas de restaurante y bar y montaje e instalación de sistemas microinformáticos del plan de empleo de Diputación que se lleva a cabo en San Roque.